obreros. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Estamos aquí gozando los pastores de la iglesia Samaria, sabemos que estamos aquí en esta noche compartiendo por ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Conmigo me acompaña mi esposo, mi hija. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a pedir a él si él tiene su buena parte en esta noche. Santo eres Jesús. Poderoso. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Vive Dios. No te puedes levantar su mano. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Manos arriba significa victoria. Aleluya. Victoria. Gloria a Dios. Que lo sepa el diablo. Santo. Cuando ven tu mano arriba, pero cuando ven tu mano arriba.
Yo acá no la vamos a poner, eso me dio la carta, la deja. ¡Santo! Pero antes de hacer la base, voy a contar una vez con Paquito. Yo creo, siempre me gusta la media vigilia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! Un niño que estaba viajando hacia un país poderoso, que estaba montado en este avión. Aleluya. Y mientras estaba sentado ahí, me vino esta denota de momento. Y este Dios estaba en las alturas, bien alto, y estaba solo ese niño. Y de momento el avión comenzó a entrar lo que se llama en una turbulencia grande en la altura. Todo el mundo estaba asustado. Todo el mundo estaba aterrorizado. Pero este niño estaba en su silla riéndose. Poderoso Dios. Gozándose del viaje. La zapata va donde el niño y le dice: oye, ¿tú no ves que estamos ahora mismo en una turbulencia y tú no estás asustado? Y el niño la miró bien contento y le dijo: ¿usted sabe por qué yo no me asusto? Porque mi padre es el que está guiando este avión. Santo eres Jesús. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé. Seré sabio en mi opinión. Me separo de ti. Y ahora quiero que sea tú. ¡Mira!
pastores saben que estamos en este lugar, en la Rosa Samaria, la colonia. Nunca pedimos su permiso, siempre. Damos un permiso. Por ahí hay mucho malamañoso que anda sin permiso. Y la lista, al garete, como digo yo. Santo. Y sus esposas por ahí. Hey, yo la bajo dura también. Llevando a mi esposa para todos lados. Amén. Sí. Lo bueno que tengo yo es que cuando me digan, pago el estado, pues yo pago un pasaje. ¿Cómo ves? Que pago mi pasaje. Sí. Santo. Y mi parte, mi esposa, ya ven, está en esta hora. Santo Jehová. Mi esposita. Santo. Gracias el día que está en esta hermosa noche. Gloria a Dios del Señor. Aleluya. Santo eres Jesús. Vive Dios, aleluya. Vamos a abrir, gloria a Dios, nuestra Biblia, gloria a Dios, que vamos a buscar el capítulo 5 del libro de Juan. Santo. Vive Dios, aleluya. Santo. Del libro de Juan. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, al estanque. Y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy la gloria en esta hora, Señor. Padre, voy a trazar tu palabra en esta hora. No te pido que me quites, sino que me uses como instrumento para llevar el mensaje a tu pueblo. Padre, habla mi vida primeramente, Jehová. Oh, Padre, que seas tú sobre todas las cosas. Pasa carbón encendido por mi labio, Jehová. Que seas tú, Señor amado, moviéndome en este pueblo y en este lugar. Te doy la gloria, te doy la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Puedes decir en esta noche, santo, la parálisis y mueve el agua. Santo. Puedes decir en esta noche, sal de la parálisis y mueve el agua. Cuando vemos aquí, en este libro de Juan, en estos versículos, lo primero que nos indica es que había una fiesta. Una fiesta, como la que hay hoy en esta noche. Santo. Una gran fiesta. Tal vez en ese momento había muchos que estaban celebrando esa fiesta. Pero tal vez otros no estaban celebrando
Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, dice que cerca de la puerta de la oveja había un estanque, un lugar donde se depositaba el agua, donde estaba ahí con agua, llamado en hebreo Betesda. Betesda no es otra cosa, lo que significa que casa de misericordia, casa de gracia. Era un estanque al que muchos enfermos acudían. Era un estanque en busca de salud. Era un estanque que el primero que entraba a ese lugar era sano. Y había 5 pórticos. Dice que hacía una multitud. Y algo que me llamaba la atención en este pasaje era que describía enfermos y después describía que había ciegos, cojos y paralíticos. Dice que en esa multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban esperando ese momento, el movimiento del agua. Yo no sé cómo está ese estanque. Yo no sé si tú estás esperando un movimiento en esta noche. Yo no sé si tú estás esperando que abra el pase. ¡Aleluya! Yo no sé lo que tú estás esperando, pero esos enfermos estaban esperando algo. Esos enfermos, los codos, los ciegos, los paralíticos estaban esperando ese movimiento. ¡Joder! Estaban esperando ese movimiento del agua. Dice que había un ángel que descendía. Quizás no todos los días, sino decía un momento específico. De tiempo en tiempo. Decía de tiempo en tiempo. Yo no sé qué momento es el que tú estás esperando. Yo no sé si es el que está esperando. Los movimientos, todo aquello
Santo. No busques que sea permanente. Santo Jehová. Dile al Señor en esta noche que te meta al estanque en Venecia, no es normal. Que te meta en ese estanque en esta noche. Porque le está quitando el agua. Gloria a Dios. Santo. Y ese estanque dice que después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Hay muchas enfermedades que están atacando al pueblo de Dios hoy en día. Hay muchas enfermedades, no solamente ciegos físicamente, ciegos espiritualmente. Hay gente ciega que no puede guiar a otro. Hay gente ciega que no puede. No puede decir nada a otras personas porque están ciegos espiritualmente. No te pueden guiar. Poderoso. Que caminan con cojera. Gente que necesita ser apoyado de alguien. Pasa por aquí. Vive mi Dios, aleluya. Están así, caminando. Porque no pueden caminar. Apoyándose de alguien. Santo. ¿Cuál es tu bendición? Yo no sé de qué tú te estás apoyando. Pero él ha venido a agitar el agua en esta noche. Santo. En ese lugar y se paraban en los pórticos ciegos, cojos, paralíticos, como lo hay en la casa de Dios, que se sientan ciegos, cojos y paralíticos también. Santo era Jesús. Los paralíticos no podían hacer nada. El paralítico no puede hacer absolutamente nada. Está en parálisis total. No puede mover un dedo. Es el que manda y no quiere hacer nada. Está paralítico. Tú le das una orden, no puede hacer nada. No se puede mover. ¿Qué muchos hay así en la casa de Dios? Tú le das una orden, Dios te está hablando, te está diciendo que hagas algo, no haces nada. ¡Aleluya! Dios te está diciendo que vayas a tocar aquel hogar, no haces nada. Dios te está diciendo, mira esto, no haces nada. Se perdió el tiempo. Solo que habían de lejos. Porque no puede moverse. Santo eres. Tenía parálisis. Tenía cosas que lo paralizaban. Tenía excusas. ¿Cuántas excusas? Son el refugio de no asumir responsabilidades. Cuando tú tienes una excusa, es porque tú no quieres asumir una responsabilidad. Santo eres Jesús. Y aquí en el versículo 6. Dice que en el 5 había un hombre, tenía 38 años, joven, que estaba enfermo. Jesús lo vio. Jesús lo había tocado. Dice que supo que llevaba mucho tiempo en esa condición. 38 años. Mucho tiempo. Y le dijo esta pregunta. ¿Quién es el sano? Mira la excusa que le da. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta el tanque. Así es mucho. Con excusa. No tengo quien me ayude. Ya yo soy viejo. No tengo tiempo. Tengo miedo de hacerlo. No tengo la edad, ya no tengo la salud,
Dios le dijo, no te, le dijo, no tengo quien me meta al estanque. Que cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, o sea, que él miraba que se agitaba el agua. Él estaba mirando cuando se agitaba el agua. No le daba tiempo, él dice que no le daba tiempo para ir a ese lugar. Santo. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuántos te han pasado por encima? Y tú sentadito ahí, paralizado, esperando que alguien te dé la mano, que alguien lleve. Pero en ese momento llegó Jesús a ese paralítico. Llegó Jesús a ese paralítico. Aleluya. Santo. La condición de que estaba mucho tiempo ahí en ese lugar, acostado en esa enfermedad. Y él hizo una pregunta: ¿quién es el sano? No pongas excusas para oír del llamado de Dios. Cuando Santo. Dios te hace un llamado, tú tienes que cumplir ese llamado, levantarte y hacer lo que Dios te manda hacer. Aleluya. No te quedes paralizado, no te quedes sentado, no te quedes como que no estás viendo nada, sino levántate y anda. Oh, gloria a Dios. Hacen falta hombres y mujeres de valor en estos días. Hombres y mujeres Santo. Que tengan la armadura bien puesta, que sean hombres y mujeres de guerra. Aleluya. Que cuando venga la situación sepan que enfrentar con quién es que están batallando, que sepan con quién están peleando. Pero si estás sentado, si estás paralizado, si estás cojo, si estás ciego, no puedes ver lo que está pasando. Santo.
Santo eres. Esa muralla solamente con fe. Le dijo, levántate, toma tu leche y anda. Y al instante, él esperó al instante a que el hombre fue sanado. Gente que hace tiempo está paralizado, que no pueden funcionar en el cuerpo de Cristo. Santo Jehová. Dios quiere, está llamando a mi iglesia hoy en día. No es fácil lo que está aconteciendo allá afuera. Y Dios está llamando un pueblo valiente. Un pueblo que diga sí. Amén. Ven aquí, envíame a mí. Quiere llegar a Jamaica. Quiere llegar a Colombia. Quiere llegar a otros lugares. Tienes que levantarte. Tienes que andar. Santo. Porque es en tu hogar, en tu casa. Poderoso eres mi Dios. Las puertas para tú llevar el evangelio donde Santo, tienes. Aleluya. Dios quiere que tú lleves el evangelio a las vidas que lo necesitan, que se están muriendo allá afuera. Pero la iglesia del Señor tiene que ser sanada. El cuerpo de Cristo tiene que ser sanado. Porque si el cuerpo de Cristo está enfermo, ¿cómo entonces qué sanidad le vamos a llevar a otros? Santo, Santo tiene que ser sanado. Gloria a Dios. Poderoso. Dios te dice, ¿quieres ser sano? Santo Jehová. Levántate. Sacúdete. Sacúdete en esta noche. Ponte a hacer lo que Dios te mandó. Tú solamente di aquí estoy. Aquí Santo. Estoy. Dios se encarga de esto. Dios se encarga de quitar los obstáculos. También está haciendo un obstáculo grande. Pero si no te levantas y caminas y hablas, no vas a ver lo que Dios te ha prometido para ti. Vive mi Dios. Hay gente que se queda esperando. Y ahí se poderoso queda. Eres mi Dios. Pero que no suene la trompeta. Ay, Dios mío, mi problema. Porque si suena la trompeta y Dios te ha dado algo para que tú lo lleves a otro. Poder de Dios. Yo a veces me confundo por dentro porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. Y hubo un tiempo en mi vida que yo tenía este anhelo grande y no podía hacerlo. Decía, pero ¿cómo yo puedo llegar aquí? Me sentía paralizada también. Me sentía que no podía más. Que mi fuerza ya no me daba. Pero llegó un momento que dije, yo voy a dar ese paso. Lo voy a dar en fe. Y así Santo. Lo hice. Me levanté, hice el paso de fe. No importaba lo que yo viera alrededor. Tienes que atreverte. Santo. Hoy en día hay pastores, cantantes, evangelistas que quieren hacer, decir las cosas y hacerle la forma que ellos quieren. Pero no es lo que ellos quieran. Es lo que Dios diga. Amén. Es lo que Dios diga, la voluntad de Dios es la que se va a hacer en ti. Lo que Dios ¡aleluya! Dice, no es que te den un título, no es que te den y te pongan aquí, te pongan allá. Es lo que Dios diga de ti. No tienes que preocuparte de nada más. No tienes Santo. Que preocuparte por el que dirán. Es lo que Dios diga de ti. Poderoso eres mi Dios. La dependencia de otro paraliza. Hay personas que quieren depender de otro. Según aquel lo hizo, así yo lo voy a hacer. Según aquel actúa, así yo voy a actuar. Según aquel camina, así yo lo voy a hacer. Depende de Cristo. Cristo Amén. Es el único que te puede enseñar cómo tú vas a hacer las cosas. Amén. Hazlo de una manera y Dios te da el diseño único a ti de no hacerlo a la manera de como Él quiera. Santo Jehová. El ángel pasó. El ángel pasó. Y agitó el agua. Y agitó el agua. Agita el agua. Agita el agua. Agita el agua en esta noche. Santo eres Jehová. Agita el agua en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si estabas esperando este momento. Yo no sé si estabas esperando este momento. Pero yo veo un gran instante en este lugar. Poderoso.
de Dios, aleluya. Santo eres. Eran 38 años. Yo no sé qué edad tiene. Yo no sé cuándo gritaron que me lo dé, Señor. Yo no sé de cuándo tú le sirves al Señor. Este hombre estaba enfermo. Tal vez su enfermedad estaba física. Pero también en una parte dice: levántate. Toma una chiranda. Pero no pegué más. Te advirtió que no pecara más. Él te dice que esta noche levántate. Santo. Señor. Hay cinco pórticos. Aleluya. ¿En cuál estás tú en esta noche? ¿En cuál esquina estás tú en este pórtico? Jesús ya conocía la condición. Él conoce tu condición. A varios puntos aquí en este pasaje hermoso. En Bethesda, lugar de misericordia. Este lugar donde había misericordia para aquellos que estaban enfermos. Para aquellos ciegos, aquellos paralíticos, aquellos cojos, aquellos que tenían necesidad. Hay Bethesda en esta casa donde hay misericordia para ti. Santo eres, Jehová. El pórtico donde todo se tenía que poner en orden, poner en cuentas, arreglar las cosas. Yo no sé qué cuentas hay que arreglar. Yo no sé qué cosas tú tienes que poner en orden. Yo no sé en qué pórtico te encuentras en esta noche. Y el estanque donde se agitaba el agua que era usada para tiempos de necesidad. Poderoso es Dios. Tiempos donde había sequía. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. Santo. Yo estaba peleando con este mensaje. Porque el Señor me decía, hay mucho que ni le importa. Aleluya. Maravilloso. Están y no están. Pero déjame decirte algo en esta noche. El tiempo es ahora. Este es el tiempo que Dios ha diseñado para ti. Santo. Este es el ahora, el minuto que Dios ha diseñado para ti. En el reloj de Dios, este es el momento preciso que Dios te dice en esta noche que le está quitando el agua en tu vida. Santo, aleluya. Que le está quitando el agua en tu familia. Hacia Mefibosé. Este muchacho era lisiado de los pies. Tenía una condición. Tenía un impedimento. Y en el capítulo 9 dijo David: ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Jonatán y David.
había un pacto entre ellos y quedaba este joven Mefiboset. El que imparte vergüenza.